El Día Mundial de la Menopausia es una oportunidad para promover una comprensión más amplia de este proceso, eliminar los mitos que lo rodean y recordar que cada mujer merece pasar por esta etapa con dignidad y calidad de vida. Menopausia es el periodo en el cual es el cese de la menstruación por 12 años seguidos, sin ninguna alteración, y eso es un proceso fisiológico que toda mujer entre los 45 y los 55 años va a presentar. El climaterio es un periodo de transición antes, durante y después de la menopausia que toda mujer en edad reproductiva también va a experimentar. Estos cambios pueden ser fisiológicos, pueden ser metabólicos. ¿Qué síntomas podemos presentar? Vamos a ver de que pueden dar dolores de cabeza, va a haber pérdida del sueño, va a aumentar de peso, puede haber irritabilidad, puede haber sofocos, algunas alteraciones en la piel, puede haber también disminución o pérdida de lo que es el cabello, resequedad en la piel. ¿Qué medidas debemos de tomar? Lo primero, acudir al ginecólogo, que es el doctor que tiene que llevarle el control, hacerse chequeos mensuales, anuales, en dependencia de alguna alteración que le encuentre. El lema de este año es Conectar para Entender. Desde el Ministerio de Salud se trabaja en un plan integral para garantizar una información adecuada, preventiva y acceso gratuito a los exámenes de salud. Ha sido difícil porque, sobre todo en las mujeres que viven en el campo, nos cuesta llegar mucho a esas pacientes. Pero sí hemos estado viendo que la gran mayoría de las mujeres, ya con las ferias que hacemos, las visitas casa a casa, lo que son las ferias cada sábado que vamos, sí ha ido reduciendo esos tabús y esos miedos que las pacientes tienen acerca de acudir al ginecólogo para revisión tanto ginecológica como de mamas. Pero sí, hemos estado viendo que sí hay la mayoría de las mujeres que están después de los 50 años sí han estado acudiendo a nosotros. Entonces, garantizamos primero que se sientan confortables con nosotros para que ellas puedan brindarnos la información necesaria para nosotros poderles ayudar. Segundo, los chequeos ginecológicos. Tercero, los chequeos de autoexamen de mama y los exámenes que nosotros le hacemos de mama. Tenemos ya cobertura lo que es mamografías, ultrasonido de mamas, ultrasonidos pélvicos, papanicolaos, exámenes de laboratorios que ameriten, también chequeos hormonales, también están en nuestra cobertura y que nosotros brindamos a las pacientes. Consejería, nutrición, psicología, porque hay pacientes que sí ameritan, lo ideal sería que todas las pacientes pasáramos por psicología, pero sí también lo brindamos, ese servicio. Y sobre todo, pues, el servicio de que como ginecóloga, atender a la paciente y que ella se sienta con nosotros mismos confortable. Garantizar una alimentación adecuada y realizar ejercicios contribuirá significativamente a que esta etapa de la vida sea mucho más llevadera. Acuérdense, estilo saludable, las comidas ricas en fibra, vitamina E, vitamina A, también hacer ejercicios físicos regularmente, no aumentar de peso, evitar lo que es el consumo de bebidas, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de cigarrillo, tabaco. Igual, vitaminas, todas las frutas que contengan la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Zanahorias, vegetales verdes, evitar el consumo diario de lo que son grasas saturadas, comidas enlatadas, hay que evitarla. El consumo de agua es importante, por lo menos 1, 2 a 3 litros al día, porque la hidratación ya en esa edad reproductiva es muy importante. La menopausia es un capítulo significativo en la vida de cada mujer y conmemorar este día es un paso crucial para el empoderamiento de las féminas en todas las etapas de su vida. Este es un reporte de Luisa Ruiz para Noticias al Cierre.